¿Qué tal, amigos y amigas? Un programa más de Primera Línea, este programa que hemos pensado para hacer un análisis político y también aportar en alguna medida algo de canto popular. Bueno, a partir de todos estos hechos, a partir del 18 de octubre, en lo sucesivo, Chile ha estado muy lleno, digamos, de situaciones que todos los días van haciendo una dinámica muy rápida, digamos, de manera que de semana a semana este programa, como ustedes bien saben, lo hacemos semanalmente, se van produciendo grandes cambios. Bueno, esta semana ya tenemos, digamos, la situación esta que empieza a desmoronarse el Frente Amplio, ¿no es cierto? Esta promesa que tuvimos hace algún tiempo en la política chilena y que duró, como dicen los cabros, menos que un candy. También se está desmoronando, bueno, eso ya se está desmoronando hace bastante tiempo, la aprobación a nuestro presidente. Llegó al límite de desaprobación del 79%. Bueno, la lucha en la calle no disminuye, digamos, la intensidad. Hemos tenido expresiones bastante novedosas, por decirlo de algún modo, digamos, el día de ayer. Nosotros grabamos el día jueves, el día miércoles. Se produjeron unos sucesos bastante curiosos en Valparaíso, digamos, vamos a decir curiosos, ¿no? Donde se le hizo una emboscada con bombas molotov a una patrulla, digamos, de detectives. No habíamos visto ese nivel, digamos, de confrontación. Podrá ser quizás un aviso de lo que se empieza a venir, porque sin duda que este gobierno no ha entendido en absoluto lo que significa el gobernar, ni tampoco, digamos, el llamar a un pueblo, digamos, a pacificarse, ¿no es cierto? Bueno, para pacificarse este pueblo tendrían que haber habido cosas sustanciales, y por supuesto que ha habido más que nada burla, al menos así nosotros lo percibimos, que todas las ofertones que se han hecho han sido más una burla que una solución a problemas reales que tiene este país. Bueno, esto ha ido acrecentándose, y la verdad, como ya ha dicho muchas veces nuestro querido amigo y partner acá, Eduardo Gutiérrez, esta es una noticia en desarrollo. De manera que vamos a ir de inmediato con Eduardo para que nos haga un resumen más o menos de cómo ha estado esta semana. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás, Raúl? Mira, lo primero que yo rescataría de tu introducción es que los bonos de término de conflicto no resuelven los problemas. Ustedes saben que cuando hay un conflicto en la administración pública, la ANEF con el gobierno, los sindicatos con los empresarios, ¿no? Hay un elemento que se llama, ¿no?, el bono de término de conflicto, que se supone que es cuando ya hay acuerdo, ¿no?, entre las partes, y de alguna forma, como los trabajadores en este caso, cuando están en huelga, no reciben salario, ¿no? Es algo que a nosotros se nos olvida eso. Entonces, el bono de término de conflicto es en reemplazo de ese salario que no ha sido percibido por los trabajadores en huelga. Bueno, el gobierno ha pretendido, ¿no?, durante todas estas últimas semanas, poner bonos de término de conflicto. Ha puesto bonos, pero no se ha terminado el conflicto. Eso yo diría que es como la enseñanza, ¿no? Porque efectivamente se aprobó, ¿no es cierto?, en estas negociaciones, en estos tira y afloja, se aprobó un aumento del 50% de la pensión solidaria a los mayores de 80 años, perteneciente al 60% más pobre de la población. Eso se aprobó supuestamente a fines de este mes, a fines de diciembre tendría que estarse pagando, pero el conflicto sigue.
¿no? El conflicto sigue. Los honorables diputados y senadores acordaron rebajarse su mesada, por así decirlo, ¿no? Pero dejaron de lado todas las regalías. Dejaron de lado el pago del auto, el pago de la benzina y otras regalías más que todavía no se conocen en profundidad, ¿no? Esto forma parte como de los acuerdos secretos. Bueno, se supone, ¿no?, que esta iniciativa que lanzaron hace algunos años atrás algunos diputados del Frente Amplio iba a ser un gran ejemplo de moralidad, ¿no? Pero como otro bono de término de conflicto, tampoco terminó el conflicto. Y así sucesivamente han intentado, ¿no?, parar las movilizaciones. Y la verdad es que las movilizaciones no se han detenido. El último programa que nosotros hicimos el día jueves anterior, que se transmitió, me parece que el día sábado o domingo, bueno, fue previo a una nueva jornada de movilizaciones en Santiago y en provincia, en la plaza ya identificada por todos como la Plaza de la Dignidad. Fueron nuevamente miles los que asistimos, nosotros también estuvimos ahí viendo en vivo y en directo, ¿no?, a estos jóvenes de la primera línea, y también la presencia ya de las antiguas generaciones, ¿no?, los más viejitos, estábamos ahí acompañando, mirando. La retaguardia. Como buena retaguardia a esta altura del partido, ¿no? Entonces las movilizaciones siguen, pero aquí hay un tema político de fondo, ¿no?, que es, en nuestra opinión, que es que la iniciativa que implementó el gobierno para incorporar a un sector de la oposición política moderada y ubicar esta operación política en el Parlamento, sin lugar a duda, nos pese o no, le está dando resultado. O sea, ya le dio resultado, porque este acuerdo, como usted se acordará de hace dos semanas atrás, por la paz, ¿no?, este acuerdo significaba iniciar un proceso constituyente. Este proceso constituyente establecía que en abril se va a realizar un plebiscito vinculante, en este caso, donde se van a votar dos opciones. La opción de que si usted está porque los que elaboren la futura constitución sean electos en su totalidad, o en 50% electo y 50% en el parlamento actual. Está claro que la derecha, una parte sustancial de la derecha, ya está haciendo campaña para votar por el no a este proceso constituyente, que no es el término de asamblea constituyente, sino que es un término de, si tú me ayudas, parece que es un término que escapa un poco a la idea de asamblea. Parlamentario, escapa un poco al concepto de asamblea constituyente, pero lo concreto es que... Es asamblea parlamentaria, ¿no? Algo así. No. Sí, tiene otro nombre, pero no importa, no nos enredemos en eso. Pero fíjense usted que el domingo pasado, más de 2,5 millones de personas votaron en un plebiscito no vinculante organizado por las municipalidades, con muy poca propaganda, con muy poca organización, esa es la verdad, ¿no? Y aquí, por lo menos en la Florida, votó un número similar a los que votaron en las elecciones de concejales de hace 3 años atrás. O sea, fue mucha la participación, ¿no? Realmente a nosotros nos sorprendió esa participación, preocupó mucho a la derecha, sobre todo al alcalde de acá, a Carter, porque obviamente, con todos los obstáculos que puso la alcaldía, igual la gente votó por internet, votó presencialmente en algunos lugares. Lo concreto es que estos 2,5 millones de personas que fueron a votar a nivel nacional, mayoritariamente cerca del 80% votaron por la idea de asamblea constituyente. O sea, esa digámoslo claramente, ¿no?, así como nosotros pudimos prever que Piñera iba a sortear la acusación constitucional, que Chadwick iba a ser el fusible, ¿no?, también podemos prever que en el plebiscito a realizarse en abril del próximo año, o sea, estamos a cuatro meses, ¿no?, va a imponerse mayoritariamente la idea de esta asamblea constituyente, que tiene otro término, pero que todo el mundo entiende que es asamblea constituyente. Lo que pasa es que esa asamblea constituyente no es soberana, porque claro, en esta negociación de la paz, ¿no?, hecha, realizada por la vía, además, de la presión, del chantaje, porque usted tiene que saber que los parlamentarios de esta oposición moderada fueron sometidos
a una verdadera campaña del terror, que venía el golpe de Estado, que los militares en Valparaíso se estaban moviendo, que la próxima vez que iban a salir a matar. Es decir, en este contexto de una campaña del terror acotada, los parlamentarios cedieron en una negociación. Nadie está por principio en contra de las negociaciones, pero podría haber sido una negociación mucho más positiva para los sectores opositores. Pero no podemos esperar mucho de la oposición moderada, porque claramente hay una oposición moderada que se ubica en el Parlamento, y en el Parlamento están las castas que las conocemos, las castas que han usufructuado y medrado durante estos 30 años de los cargos públicos, ¿no? Con salarios, digamos, el salario entre comillas, de 8 millones, 11 millones y 16 millones los senadores, diputados 8, etc. Entonces, claro, en la semana que está terminando, se generó esta suerte de, a ver, veamos lo que pasa en esta negociación, ahora ya en el Parlamento, porque se iba a aprobar este proceso constituyente, se iba a legitimar. Y para legitimarlo, y aquí este es uno de los elementos de la negociación mal hecha, por así decirlo, es que tenía que tener los dos tercios del Parlamento, ¿no? Y para lograr los dos tercios del Parlamento, entonces la derecha tenía que tenía que llegar a acuerdo con la oposición moderada respecto a determinados puntos. El primero era que efectivamente se iba a hacer un plebiscito. Pero la oposición moderada pretendía, representando entre comillas el sentimiento popular, ¿no?, tenía que plantearse una asamblea soberana, es decir, sin los dos tercios, tenía que plantear la igualdad de género, es decir, que mitad de los electos en el futuro, en la futura asamblea constituyente, tenían que ser hombres y la otra mitad las mujeres, y las cuotas para los pueblos originarios. Eso la derecha unida, ¿no?, la derecha unida le dijo no. Y empezó, bueno, le dijo que no, y nosotros dijimos desde hace mucho tiempo atrás que eso era lógico, porque en estos casos, uno con alguna experiencia ya en la historia de Chile, en la historia de las negociaciones que hubo el año 89-90, ¿no?, donde Pinochet perdió la elección, pero logró la derecha imponerle cierto cerrojo que costó años resolverlo, porque la derecha le prometió a la antigua Concertación que iban a haber cambios. No se preocupen, van a haber cambios, ¿no? Alamán fue el gestor de esto, y después este señor Carlos Ominami dijo, nos fuimos engañados, ¿no? Es decir, no sé, ese fue el final de esa negociación que hubo en el 89. Pero ahora, la diferencia está en lo siguiente, Raúl, que hoy día la gente no se tragó la rueda de carreta. Porque el 89, después de haber ganado el plebiscito, había como una euforia, los negociadores, la cocina de la negociación del 89 fue entre gallos y medianoche, llamaron un plebiscito y todo el mundo ya, bueno, perfecto, Pinochet había perdido la elección, ¿no?, había triunfado el sí, no, el no, había triunfado el no, no a la continuidad de Pinochet, no a la continuidad del régimen militar, por lo tanto, la gente fue y votó igual la reforma. Pero ahora la gente, los sectores populares, los de la primera línea, los de la segunda línea, los de la tercera línea, los de la retaguardia, no, dijimos, no, esta no nos van a venir a engañar nuevamente. Y efectivamente, la gente, obviamente, rechazó esta negociación, está rechazando esta negociación, y por lo tanto nos estamos enfrentando a una situación bien, como te dijera yo, bien inestable, porque se supone que esto, como lo dijimos al principio, se supone que estos bonos de término de conflicto iban a apaciguar. No lo han logrado. Mañana viernes está convocada una nueva manifestación en la Plaza de la Dignidad, que va a ser masiva, porque ¿saben lo que pasa, amigas y amigos? Esto es tomado como una burla, ¿no? Esto es tomado como una burla, y la verdad es que el pueblo ya está cansado de las burlas, y lo único que espera es que se produzcan de reformas estructurales en Chile. Y la primera reforma estructural, y esa es la bandera que uno siente que sigue siendo una de las banderas principales, es una asamblea constituyente soberana. La pregunta es, ¿podrá haber asamblea constituyente soberana? Claro, si el pueblo está movilizado y los constituyentes que se elijan a esta altura ya van a ser electos la mayoría por las encuestas, por todo lo que uno ve y observa, ¿no? Ellos pueden decidir ser soberanos, ¿no? Y eso puede romper estos pactos previos, ¿no? Esa sería como la situación, digamos, ideal de quiebre de estos negociados entre gallos y medianoche. Porque ¿qué pasaría en esa situación? ¿Qué haría la derecha?
bueno, puede recurrir, como lo han hecho siempre, a la Fuerza Armada. Es decir, señores, ustedes son el último baluarte de la institucionalidad y ya, pues, actúen. Eso está por verse, ¿no? Eso lo han hecho históricamente. El problema es que en este minuto hay una presión muy fuerte internacional por el tema de los derechos humanos. O sea, hay 4 o 5 organizaciones que ya han definido derechamente que Chile viola los derechos humanos. Piñera está haciéndose merecedor de un juicio, digamos, a nivel internacional, lo que lo complica. Bueno, es decir, en la medida en que se vayan incrementando los conflictos, sobre todo en la calle, y la violencia de carabineros, y si deciden en un momento dado sacar militares, se le va a complicar mucho más, digamos, su imagen internacional respecto de los derechos humanos. Ni hablar tampoco, digamos, de estar en muy mal los términos con todas las mujeres de Chile. Quedó pésimo, digamos, no solamente Piñera, sino que el Parlamento, con esta negativa, este rechazo de la paridad de género y además la no inclusión de pueblo originario. Entonces, como decía Eduardo, hay una indignación, se ha ido juntando un poco de rabia, ¿no? Y eso, sí, y bueno, esto se va a expresar en la calle. Como decía al principio, se están dando manifestaciones bastante violentas, por decirlo de algún modo, ¿no es cierto? Radicales. Sí. Son radicales, claro. Es decir, que un vehículo, digamos, sea atacado por 15, 20 bombas molotov puede traer consecuencias bastante complicadas, digamos, para los que están recibiendo ese castigo. No sería la idea. Nosotros no, en algún momento me han representado que nosotros, con este nombre Primera Línea, estamos como haciendo una cierta instigación. Nosotros estamos analizando lo que está pasando en el ambiente. No nos hacemos parte, digamos, de los métodos que pueda usar la gente para hacerse escuchar. Solamente interpretamos esos actos para convertirlos en ideas, en conceptos. Eduardo, a propósito que estamos hablando de esto de la paridad de género, hay un interesante video que nos ha llegado y en el que se muestra a este tema que ya lo estuvimos tratando en el programa anterior, que tiene que ver con el concepto de género. Es un violador en tu camino, en la versión Mapudungún. Esto lo hemos juntado con una versión musical de una canción, una hermosa canción de Violeta Parra, Arauco tiene una pena, interpretada hace algunos años por un grupo de cantores populares y que hemos juntado con imágenes también relativas al hecho. Vamos a eso.
brincar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, güey. Llega de lejos o escupe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimó. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y él afuera y no de pie. Levántate, Manquilé. ¿A dónde se fue Lautaro, perdido en el cielo azul? Y el alma de Galvarino se la llevó el viento azul. Pasan llorando los cueros de su cultrum. Levántate, pues, Calfún. Del año 1400 que el indio afligido está, a la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Odora de cinco siglos nunca se habrá de secar. Levántate, Calfún. Tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que le quitan su pan. Levántate, baila. Así escuchamos entonces esta versión de en Mapudungún de Un violador en tu camino. Eduardo, ya que estamos tocando este tema, digamos, de los pueblos originarios, ¿cuál es la situación que se presenta, digamos, en todo este caso de las marginaciones, ¿no es cierto? La marginación, o sea, bueno, el no acoger, más bien dicho, a la paridad de género. Y por otro lado, digamos, las cuotas de pueblo originario. Y tú hablas de un concepto de asamblea constituyente soberana. Sí. A veces también se dice libre y soberana. ¿Hay alguna diferencia entre eso? Mira, lo que pasa es que es interesante ese tema porque llama la atención que en el Parlamento no se ha puesto el eje en un tema súper importante, que es que la Asamblea Constituyente o las Asambleas Constituyentes son soberanas, son una instancia de representación popular, de soberanía popular, de dirigentes y hombres y mujeres electos para elaborar una nueva constitución. Entonces, llama la atención que en el Parlamento se haya como birlado este concepto y se haya puesto solo el énfasis, lo que es correcto en parte, en el tema, ¿no es cierto?, de la paridad de género, en el tema de los pueblos originarios. Pero no se ha puesto el énfasis en el tema de la Asamblea Constituyente Soberana. ¿Por qué? Porque precisamente el amarre que hizo la derecha y a la cual la oposición moderada parlamentaria le dio el ok, ¿no?, le dio el estamos de acuerdo, es que los dos tercios son el candado que va a impedir
que la Asamblea Constituyente sea soberana. Por eso que se llama, ahora me acordé del nombre, Convención Constituyente. Convención. O sea, no es Asamblea Constituyente Soberana. Podría y puede cambiarse a una Asamblea Constituyente Soberana en la medida, primero, que la situación política lo permita, que esto se dé en el marco de una situación de movilización, de crisis, y que los asambleístas electos tomen el toro por las astas, ¿no? Que digan, no señor, aquí nosotros somos soberanos, y eso genera un conflicto entre los poderes, porque van a aparecer los del pacto por la paz entre la derecha y la oposición moderada, ¿no es cierto?, diciendo, no, ustedes no pueden ser soberanos, ustedes tienen que atenerse a estos reglamentos, y el reglamento es los dos tercios. O sea, si no hay dos tercios para tales y cuales puntos, estos no se aprueban. Y posteriormente podrán discutirse en las leyes, todo lo que ustedes quieran, el futuro parlamento. Pero entonces la derecha y la oposición moderada no tocan el tema, pero el pueblo tiene que tocarlo, ¿no? O sea, si realmente queremos asamblea constituyente y no convención, si queremos convención, vamos a tener que aceptar todas las reglas del juego que nos impuso este acuerdo, ¿no?, entre gallos y medianoche. Y pero, para poder arreglarla después, un paquete de leyes orgánicas que se demoran decenios. Es que eso lo sabe. Nosotros lo decíamos en nuestro programa anterior, que la ley de divorcio se demoró 12 años. 12 años. Entonces, figúrese usted, y que tenía que ver con temas éticos, morales, no necesariamente políticos de en términos de la política gruesa. Pero, y aquí los temas hoy día son los temas políticos gruesos. El tema está si vamos a tener un Estado subsidiario que va a permitir solo que sean las empresas privadas las que inviertan, y se le va a negar al Estado su capacidad de inversión, o vamos a resolver la salud pública, o vamos a seguir financiando las ISAPRE, vamos a renacionalizar el cobre, vamos a generar una industria del litio, vamos a hacer que el agua sea nuevamente el derecho de todos. Esos temas centrales, ¿no?, van a ser los temas que tiene que discutir una asamblea constituyente. Y si no hay acuerdo, no va a haber acuerdo, porque no van a tener los dos tercios, porque la derecha va a tener ese candado aprobado por esta negociación, y por lo tanto la crisis va a seguir. Y eso es lo que la derecha no quiere entender, pero tiene el aval de esta oposición moderada, que está, ¿no es cierto?, dispuesta a concederle estos espacios, estos tiempos a este gobierno que está, digamos, con una aprobación ya última, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema importante. ¿Y por qué digo que es importante? Porque tal como está la cosa, si votaron 2,5 millones de personas, hombres y mujeres, incluso jóvenes, ¿no?, en esta elección municipal, es perfectamente previsible que va a ir a votar mucha gente en abril. Y por lo tanto, esa asamblea que después se va a elegir en octubre, ¿no? No, porque lo que va a decidir abril es si es convención constituyente. Es el plebiscito. Claro, es un plebiscito para o elegir convención constituyente, 100% electa, o 50 y 50 electa y 50 en el parlamento. O sea, los parlamentarios elegirían sus propios delegados, ¿no? Parece a esta altura bastante ridículo, una mofa, pero bueno, ellos, digamos, no tienen problema en hacerlo, ¿no?, en mofarse de nosotros. Entonces, a partir de ahí, se habría una campaña para elegir a los constituyentes, que serían en octubre, noviembre, no está clara la fecha. Bueno, entonces, repito, llama la atención que no se discuta la esencia del tema. Pero esto tiene que ser discutido. ¿Y cómo tiene que ser discutido? Tiene que ser discutido en los cabildos, tiene que ser discutido, tiene que seguir la discusión de los cabildos, tiene que, como dijera yo, tiene que madurar mejor, con más fuerza, estos conceptos, ¿no es cierto?, para que los futuros constituyentes, hombres y mujeres, tengan ese mandato, ¿no?, tengan la presión de las asambleas soberanas digamos, convocadas, de los cabildos en alguna zona, porque eso va a ser este tira y afloja, esta lucha, ¿no?, este antagonismo entre la convención constituyente sin prerrogativas reales de soberanía versus la asamblea constituyente soberana. Ese va a ser el núcleo del conflicto que vamos a tener en octubre, cuando se elijan los constituyentes, ¿no? Y ese es un tema que va a ser la papa caliente.
¿no? Porque efectivamente la gente, yo espero, ¿no? Hombres y mujeres que sean electos no van a aceptar. ¿Por qué van a tener que aceptar los acuerdos que tomaron los corruptos, el gobierno desprestigiado? ¿Por qué van a tener que aceptarlo? Y es un tema que va a ser un tema duro, ¿eh? Y para eso se necesita que la movilización se mantenga, ¿no? Que la lucha política por una verdadera democracia, por los cambios sustantivos que Chile requiere, sea acompañada, ¿no?, con una lucha en las calles como hasta ahora ha sido. Es más fácil decirlo que hacerlo. Claro, ha estado recrudeciendo además, como comentábamos hace un rato, el tema, digamos, de la represión. Es decir, cuando ya, digamos, se saturó el tema de los perdigones en los ojos, en la cara, o de la cintura, digamos, hacia arriba, Carabineros optó por apuntar sus bombas lacrimógenas a quemarropa al rostro de las personas. Ya han habido víctimas de ese procedimiento. Además, empezaron también a echarle soda cáustica al guanaco. Este señor que ya se está convirtiendo en una especie de humorista, el Rosa, el Paco Rosa, él dice que se lavó la cara con agua del guanaco. Probablemente le prepararon un guanaco especial, digamos, para que se la dé la cara. Ridículo, ¿eh? Claro, ridículo. Están cayendo, digamos, en cuestiones así como bastante pero si Piñera dice que hay una fuerza militar con alta preparación tecnológica que es la responsable de los hechos de violencia, me parece ya que está. Bueno, salió, digamos, salió a refutarlo. Fiscal nacional. Claro, porque si bien es cierto, él no es un tipo que esté confrontado, digamos, con Piñera, es más bien adláter de Piñera, sin embargo, queda muy mal parado él y queda muy mal parada todas las instituciones que tienen que resguardar, digamos, la seguridad nacional. Incluido inteligencia militar, digamos. Por supuesto. Que no han dicho nada, porque bueno, inteligencia ya había quedado re poco en todo caso. Exactamente. Entonces, oye, bueno, a propósito entonces de todas estas confrontaciones, quiero presentarles un video también interesante que nos está facilitando la gente de Prensa Opal, vamos a agradecerlo públicamente, ¿no es cierto? Y también un gran amigo nuestro que es el Rodo Susaer, él filma de esa manera su video, ¿eh? Se llama Rodolfo Saavedra. Un gran amigo nuestro de muchos años y que siempre está, digamos, muy dispuesto a colaborarnos con sus videos. En este caso es un video que hizo la Prensa Opal y tiene un título bastante sugerente, ¿eh? Se llama Madre, espérame que vuelvo. Escuchémoslo, veámoslo. Salgo a luchar por un Chile nuevo y mami, madre, mami, espérame que vuelvo. Salgo a luchar por un Chile nuevo y mami, ya lo verás, que todo cambiará. Y digo mami, espérame que vuelvo. Salgo a luchar por un Chile nuevo y mami, ya lo verás, que el abuso acabará. Mi madre me llamaba, ¿dónde vas? Madre, voy al centro a luchar por dignidad. Te prometo que me cuido, nada malo va a pasar. Los balines duelen poco y mis ojos cuidaré. Te dije, si no hay cambio aquí yo no me quedaré. Mirando el abuso como en el 73. Ya no quiero que llores, ya no quiero que sufras. Se burlan de nosotros, nosotros en silencio. Basta de ese juego, basta de esa mierda. Ya no existe un momento de silencio, porque mañana volveré. No me cansaré, lo haré por ti, por mí, el pueblo. Con mi vida hasta vencer la violencia que nos dieron, ahora se va a devolver. Las balas que tiraron también le van a volver. No hay tiempo que perder. El pueblo ha despertado y no para hasta vencer. El pueblo ha despertado y no para hasta vencer. Mami, espérame que vuelvo. Salgo a luchar por un Chile nuevo. Y mami, ya lo verás, que todo cambiará. Y digo mami, espérame que vuelvo. Salgo a luchar por un Chile nuevo. Y mami, ya lo verás, que
el abuso acabará. Vamos a vencer porque vamos a luchar. Nos juntamos a las 5 en la plaza de la dignidad. Vamos a vencer porque vamos a luchar. Nos juntamos a las 5 en la plaza de la dignidad. Vamos a vencer porque vamos a luchar. Nos juntamos a las 5 en la plaza de la dignidad. Vamos a vencer porque vamos a luchar. Vamos a las 5 en la plaza de la Ahí estaba Madre, espérame que vuelvo, por Frecuente. Frecuente es el autor de este ritmo medio rapeado, ¿no? Con estas imágenes también tan decidoras. La indignación la gente la manifiesta de distintas maneras. Esta semana subieron 600 pesos una plaza de peaje, la pasada, digamos, en 600 pesos en Ovalle, eso fue en Ovalle, claro. Y bueno, la indignación de la gente, digamos, terminó en que incendiaron la casa, quemaron la plaza de peaje. Sí. Así se están radicalizando las cosas, palabra difícil. Doctor, y bueno, ¿qué podemos empezar a visualizar a propósito entonces de todas estas contradicciones que se van dando, digamos, la gente presionando con la movilización y desde el gobierno no se oye padre, parece? Mira, efectivamente al calor de esta crisis, oye Raúl, han ido apareciendo informaciones, ¿eh?, que la misma prensa las recoge y uno se entera, obviamente, porque son tendría que dedicarse exclusivamente a buscar informaciones, ¿no? Lo puede hacer CIPER, pero no nosotros. Pero fíjate, por ejemplo, que tú sabes que dentro de esta idea de los bonos de término de conflicto que analizamos en la primera parte, el gobierno ha generado, junto con la oposición moderada en el Parlamento, una serie de cambios en el tema impositivo para lograr que se recauden 2.400 millones de dólares para el próximo año, o sea, el próximo año que va a comenzar luego. Pero fíjate que hay un tema, fíjate, 2.400 millones de dólares. Que en realidad uno puede pensar poca plata, mucha plata. Mire, 2.400 millones de dólares usted puede construir 10 hospitales de última generación. El hospital militar que se construyó hace 2 o 3 años atrás costó 250 millones de dólares. No, es harta plata, bastante plata. Pero miren, ustedes saben que hay un concepto que se llama la elusión tributaria. No son esas personas que no pagan impuestos porque lo evaden, no, sino que hay leyes especiales que le autorizan a determinados grupos a no pagar el impuesto que deben pagar. Por ejemplo, las personas que viajamos en avión no pagamos impuestos, ¿no? Porque el IVA a los aviones está desde el año 1975 que no funciona, ¿no? En Chile, por lo menos. Bueno, y así hay una... Por ejemplo, las empresas de la construcción, supuestamente para estimular la construcción, y hoy día claramente para estimular a los inversionistas, porque hoy día son los inversionistas los que compran, como tienen tanta plata, compran departamentos o casas y las arriendan. Bueno, resulta que también hay beneficios a las empresas de la construcción, se les devuelve el IVA. Y así suma y sigue. ¿Usted sabe cuánta es la plata? Tengamos en la memoria los 2.400 millones de dólares que van a ser recaudados en el próximo periodo para entregar estos bonos de término de conflicto. ¿Usted sabe cuánta es la plata de la elusión tributaria? O sea, la evasión legal, por así decirlo, son 9.000 millones de dólares.
una cifra realmente escandalosa. O sea, ¿y quiénes evaden y quiénes eluden, ¿no es cierto?, este pago? Son los sectores que tienen más plata, ¿no? Entonces, y eso es un tema importante. ¿Saben por qué? Porque también una asamblea constituyente soberana puede ponerle coto a esto. Porque esto no le pone coto este parlamento, corrupto de las castas. No, tiene que ser una asamblea soberana. ¿Por qué la derecha no quiere una asamblea soberana? ¿Y por qué la derecha ha convencido, ¿no?, a la oposición moderada en el parlamento de que no tiene que ser soberana? Porque este es el punto. Porque se podría generar un conflicto, ¿no? Se podría generar un conflicto en que los opositores moderados en el parlamento se retiran del parlamento y dejan sin funcionar el parlamento. Es una medida audaz, pero no. Como la que prometió Boris. Claro, exacto. Boris dijo que yo voy a renunciar, digamos. Bueno, todavía estamos esperando que renuncie. Pero bueno, en fin. Pero aquí está un tema político importante. ¿Por qué? Porque la derecha no quiere asamblea constituyente soberana. La oposición moderada tampoco, porque no ha puesto el eje ahí. ¿Y por qué ambos no quieren asamblea constituyente soberana? Por el concepto soberano, porque sería entregarle el poder a una instancia soberana electa democráticamente, que puede resolver muchas cosas. Entonces, aquí hay un amarre previo, hay un candado previo. No, señores, ustedes, esta convención constituyente no es asamblea soberana. Así que, por favor, discutan estas cosas, y en las cosas que no hay acuerdo, sencillamente quedará para futuras leyes. Esto lo hemos insistido bastante, podemos parecer un poco majadero, pero es que resulta que cada vez la gente empieza a discutir mejor y tiene que tener más antecedentes, ¿no?, sobre este tema. Entonces, hay que seguir luchando por una asamblea constituyente soberana. Ahí está el eje del problema político, porque el problema político es el problema del poder hoy día, ¿no? Y eso es lo que no quiere ni la derecha ni la oposición moderada en el parlamento, que hoy día esa oposición moderada es la mayoría. Y por el otro lado, ¿a quién tenemos? Y con esto me gustaría terminar. Y en el otro lado tenemos, ¿no es cierto?, a sectores de la Mesa de Unidad Social, que están por una asamblea constituyente soberana, y hoy día en general la totalidad de la Mesa de Unidad Social. Lo que pasa es que últimamente, ¿no es cierto?, se ha metido este conflicto legítimo, por supuesto, de las reivindicaciones parciales, y ahí el gobierno también está negociando, y se aprovecha de esta historia negociadora, que es legítimo, por supuesto, de los sectores que ubican solamente la reivindicación económica. Porque la Asamblea Constituyente Soberana no es una reivindicación económica, es una reivindicación política, de poder político. Por lo tanto, ¿quiénes están en esta idea de Asamblea Soberana y están luchando? Sectores de la Mesa de Unidad Social, aparentemente todos, pongámosle todos. Los sectores que no están en la mesa, los sectores que están en la primera línea, las garras de Colo Colo y la Universidad de Chile. ¿Quiénes más? Los sectores anarquistas, ¿no? Los partidos políticos que están fuera, ¿no?, de esta parlamentarización de la política hoy día. Pero falta que los trabajadores organizados, ¿no es cierto?, digan su palabra, porque eso le va a dar un peso. ¿Y qué más falta? Que las instancias que se han construido a partir de esta nueva coyuntura del día 10 de octubre empiecen a tener mayor protagonismo, empiecen a convencerse que pueden ser realmente la base de un poder alternativo a futuro. Con eso quisiéramos cerrar nuestra intervención, querido amigo. Bueno, yo, digamos, quiero hacer un pequeño acápite, felicitar en realidad a Florcita Motúa, Florcita Alarcón. Hace algunos días en el Parlamento se mandó un discurso bastante interesante en términos de, prácticamente fue una clase de ética que les dio, digamos, a su colega. Él dijo, yo no soy político, yo no, aquí me latea esta cuestión, porque esta cuestión está cocinada. No, y fue muy honesto. Invito a los amigos a ver ese video que está en las redes, donde el Flor, y que es un colega nuestro, un colega de canto, digamos, mío, Y a propósito de esto, también un poco contarles que se ha ido produciendo un desencuentro de conceptos, para variar, digamos, dentro del ámbito de los artistas, específicamente en este caso de los cantores a los que yo pertenezco. Hemos tenido digamos, algunos cambios de idea, algunos con otros, a partir de esta cosa que se hizo, digamos, en la Plaza de la Dignidad, donde participaron los Bunkers, ¿no es cierto?
junto a Luigi Gimani. Bueno, con Luigi Gimani nada que decir, pero como que a algunos como que les produjo un cierto escozor el tema de que los bunkers como que tomaran ese espacio, digamos, que un espacio de lucha, un poco como una promoción personal de su, de su, de su quehacer artístico, marquetero, ¿no? Bueno, nosotros no nos vamos a parcializar ni por uno ni por otro, sino que vamos a contar, digamos, que se produjo, que se está produciendo esta contradicción. Algunos dicen que no, porque los espacios de lucha son los espacios de lucha y que no son espacios, digamos, para estar marqueteando. Y otros dicen que no, porque es interesante. La verdad es que algunos incluso dijeron que se está lolapalulizando, digamos, la expresión en la Plaza de la Dignidad. Cosa que en realidad no sería muy bueno, ¿eh? Es decir, yo creo que hay que mantener una seriedad porque además ahí se están jugando varias cosas en paralelo. Si bien es cierto, hay, digamos, algunas personas que están, digamos, muy tranquilas, atrás, ¿cierto?, conversando, incluso hay hasta venta de pilsenes de repente en medio de las marchas, pero están los cabros adelante de la primera línea, a los que nosotros les estamos dedicando, digamos, casi todos los videos, y nos llamamos primera línea como un homenaje, digamos, a ese sacrificio que están haciendo. Y estos cabros, que muchos, valga decirlo también, son niños que vienen del Sename, gente que ha tenido... Son los excluidos. Claro, gente que ha tenido conflictos muy grandes en su vida y que por vez primera ellos tienen un protagonismo, una cosa que yo al menos valoro tremendamente y respeto. Entonces, en virtud de ese respeto que le debemos a esa gente que está poniendo el cuerpo, la vida, sus ojos, probablemente no sea muy atractivo, digamos, el lolapalulizar esta cosa de los encuentros. No quita de que haya frescura y que las expresiones artísticas, y bueno, sin ir más lejos, digamos, esta expresión de la tesis, digamos, es una performance artística, pero que está dentro del contexto, digamos, de la seriedad que requiere, digamos, un momento y una situación como la que estamos viviendo y como la que se vive ahí en la Plaza de la Dignidad. Nos vamos a despedir con una canción que de alguna manera también tiene que ver con lo que estamos hablando. Esta canción pertenece a mi viejo amigo, más viejo que amigo, no, Jorgito Venegas. Esta canción se llama Ya están por disparar. Es una canción que grabamos hace bastantes años atrás y va con todo cariño y con imágenes de las guerritas que hay acá cerca nuestro en Puente Alto. Con esto nos despedimos y con este arbolito de Pascua también que nos está, digamos, adornando el set en esta oportunidad, les deseamos una feliz Navidad y que lo pasen bonito, que de alguna manera se distienda, digamos, toda esta cosa dura, tensión que tenemos información de que muchas familias van a ir el día de Pascua y Año Nuevo a la Plaza de la Dignidad. Sí, claro. Sí, y para Año Nuevo también están convocando. Súper interesante, así que... Bueno, para Año Nuevo van a ver entonces fuegos artificiales extra. Extra, claro. Bueno, bien, pues. Feliz Navidad, que lo pasen muy bonito todos en armonía. Y que el año próximo sea pletórico de luchas. Bueno, el año próximo nos vamos a despedir antes, el próximo jueves vamos a hacer un programa antes de que termine este año, tenemos que hacer un balance. Muy bien, doctor, pues. De todas maneras, el próximo jueves, nosotros grabamos los días jueves y esto aparece los días viernes, a lo más el día sábado cuando tenemos complicaciones técnicas, digamos. Esperamos que no sea la oportunidad esta. Bueno, ahora sí que nos despedimos. Que estén muy bien. Al despertar esta mañana, todo es distinto, nada es igual. Había crecido nuestra familia, el indeciso asumiendo va. Habrá que juntar pertrechos, fijar el plan de autodefensa, cavar pronto las zanjas para que no entre la autoridad. Y ya están por disparar, y ya están por disparar.
No pasarán compañeros, no dejaremos la refra entrar. Y ya están por disparar, y ya están por disparar. No pasarán compañeros, no dejaremos la refra entrar. Compañeras de madrugada organizaban la olla común. Los cabros chicos entusiasmados ponían empeño en la recolección. Crece la fuerza como un gigante, los comités hay que activar. Con la unidad defendemos la vida, nuestra victoria vendrá con la paz. Sí. Ya están por disparar, y ya están por disparar. No pasarán compañeros, no dejaremos la refra entrar. Y ya están por disparar, y ya están por disparar. No pasarán compañeros, no dejaremos la refra entrar. Necesario es seguir luchando, no a la pereza, no a la indecisión. La libertad se construye creando, el camino se llama organización. Y ya están por disparar, y ya están por disparar. No pasarán compañeros, no dejaremos la refra entrar. Y ya están por disparar, y ya están por disparar. No pasarán compañeros, no dejaremos la refra entrar.